Hace 4 años que creé Polyglot Panda y que dedico mi vida a ayudar a gente como tú a alcanzar sus objetivos con el español. Pero antes no era así. Durante mucho tiempo fui artista de teatro musical. Es decir, yo cantaba, bailaba y actuaba en los musicales de Broadway por toda Europa. Así que este vídeo es muy especial para mí, porque hoy vamos a aprender español con Antonio Banderas y el musical Company. ¡Chao, pandas! Stephen Sondheim es el motivo por el que yo me convertí en artista de teatro musical. Sondheim es el creador de obras maestras como Sweeney Todd, Oh, miss, look at me, please, oh, look at me, please, oh, favor me with your glance. Into the Woods, Was that me? Was that him? Did a prince really kiss me? And kiss me? And with me? And did I kiss him back? O Sunday in the Park with George. Bit by bit, putting it together. Piece by piece, only way to make a work of art. Every moment makes a contribution, every little detail plays a part. Having just ambitions, no solution, everything depends on execution. Putting it together, that's what counts. Hace una semana fui a Madrid para ver uno de los mejores musicales de Sondheim, Company, protagonizado por Antonio Banderas. Normalmente no me gusta el teatro musical en España porque las traducciones son horribles. Realmente parece que traducen las letras con Google Translate. Muy bien, la letra original es: Listen, everybody, look, I don't know what you're waiting for. A wedding, what's a wedding? It's a prehistoric ritual where everybody promises fidelity forever, which is maybe the most horrifying word I ever heard. Oh, ok, vamos a ver. Copiar, pegar. Ok, so, esta es la letra en español. Escucha a todos, mira, no sé a qué estás esperando. Una boda, que es una boda, un ritual prehistórico donde todos prometen fidelidad para siempre. ¿Cuál es quizás la palabra más horrible que he escuchado? ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Magnífico! Esto, para mí. Gracias. Pero Antonio Banderas ha actuado en Broadway y sabe el esfuerzo y la perfección que hay en una producción de Broadway. Así que yo pensé, Antonio, por favor, no maltrates Company. Trae a España la calidad de Broadway. ¿Y sabéis qué? Lo ha hecho. Company de Antonio Banderas es, con mucha diferencia, el mejor musical en español que yo he visto en mi vida. Y he trabajado en muchos musicales en España. Para este vídeo, quería utilizar la canción Being Alive, cantada por Antonio Banderas, que es literalmente perfecta. Creo que Stephen Sondheim estaría muy orgulloso de lo que Antonio Banderas ha hecho en esta canción. Solo yo, sin ser dos, no es amor. Pero no he conseguido un vídeo de la actuación, así que voy a utilizar el opening del musical. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual.
Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Company. ¡Vamos allá! Estar loco de atar es una expresión española que significa que la persona está muy, muy loca. Este chico está loco de atar. El verbo atar significa unir cosas con una cuerda. Por ejemplo, yo puedo atar mis zapatillas. La expresión loco de atar se refiere a los viejos tiempos cuando se ataba a los locos con una camisa de fuerza. ¡Estoy loco de atar! Existe otra expresión similar que es estar loco de remate. El altar es la mesa que utilizan los sacerdotes para dar misa. No es una palabra muy común en español, pero sí que tenemos una expresión muy común que es subir al altar. Subir al altar significa casarse con una persona. En fin, es una palabra que utilizamos para resumir lo que estamos diciendo o para terminar una conversación. Voldemort le dijo a Harry, Harry, ve... En fin, que Harry vence a Voldemort. Hay muchas palabras que podemos utilizar para terminar una conversación. Por ejemplo... En fin... En cualquier caso... Finalmente... De todos modos... En definitiva... En todo caso... En fin, esa es la cuestión, no es verdad. Eso es de lo que esto va, no es verdad. En español, podemos hacer una pregunta al final de una frase para asegurarnos de que la otra persona nos está escuchando. Voy a comprarme este libro, Learning to Learn Spanish, para aprender español. ¿Te parece bien? Algunas de las preguntas más comunes son...
¿Verdad? ¿Sí? ¿Sabes? ¿No es verdad? ¿A que sí? ¿Sí o no? Eso es de lo que esto va. No es verdad. Eso es de lo que esto va. De lo que es verdad. Como sabes, el verbo ir tiene muchos significados en español. Uno de ellos es cuando hablamos de el argumento o la trama de una película, una serie o una historia. Para esto se utiliza el verbo ir más la preposición de. Don Quijote de la Mancha va de un hombre que está loco de atar. También puedes utilizarlo como una pregunta. Ay. Perdona, ¿de qué va ese libro? Eso es de lo que esto va. No es verdad, eso es de lo que esto va. De lo que es verdad, no es verdad. Para dar órdenes en español, utilizamos el modo imperativo. Si todavía no sabes cómo dar órdenes en español, puedes ver este vídeo donde te enseño el modo imperativo con la película de Disney, Ratatouille. ¡Ya está! Eso es todo. A que es realmente fácil. Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Company, sin subtítulos. ¡Vamos allá! Eso es de lo que esto va. No es verdad. Eso es de lo que esto va.